Buenas noches con Salud y Vida, como siempre informándoles para que gocen de Salud y Vida. El tema de esta noche va a estar vinculado con la salud bucodental y para hablarnos de todo ello tenemos con nosotros al doctor Couce, dentista de Valdoviño. Buenas noches, doctor Couce, y gracias por tenerlo con nosotros. Hola, buenas noches. Gracias a ti por pensar en mí para realizar este programa. Bueno, encantado de estar aquí con todos vosotros. La gracia a usted, pues gracias a ustedes se puede llevar a este barco a buen puerto, si no, ¿qué haría yo aquí, doctor? Bueno, trataremos de ser lo más didáctico posible para la gente que nos está viendo. Por supuesto que usted sí lo va a ser, doctor. Bueno, vamos a hablar, que cuidamos bien los dientes los españoles, doctor, o los dientes o nuestra boca. Bueno, a ver, en general siempre se puede mejorar, ¿no? Pero más o menos, digamos, como los países de nuestro entorno, no hay demasiadas diferencias. Pero bueno, siempre podríamos mejorarlo, eso es cierto. ¿Se sigue temiendo al dentista como antaño? Yo creo que menos, cada vez menos, porque la población infantil ya está accediendo más al dentista, ven que no tienen experiencias traumáticas como las que se podrían tener anteriormente. Y yo veo en la clínica a los niños pequeñitos que vienen, normalmente vienen contentos y entran riéndose a la consulta. Yo creo que vamos mejorando. ¿Ganaron también las nuevas tecnologías, las nuevas maquinarias estas que tienen ustedes? Porque antaño había un torno que aquello era como una metralleta, ¿no? ¿Se le ganó también a todo ese aparataje? Sí, está claro que la tecnología siempre va mejorando y pues es menos molesta, menos incómoda, las aspiraciones funcionan bien, no como antes que tenías que ir 3, 4 o 5 veces para hacer un empaste. En general, digamos, la tecnología también nos echa una mano. Pues bueno, y la voluntad del paciente, siempre tener una boca sana. Y la voluntad del paciente, que bueno, por suerte, digamos que económicamente el país va mejorando y siempre, una vez que se van, digamos, los requisitos imprescindibles como la alimentación y la vivienda se van consiguiendo, pues pensamos en un poquito más y la salud bucal pues siempre es importante. Totalmente. Se busca más cuando hablamos de salud bucal, debe estar vinculado en salud, pero la estética también es un punto digno a realce en este terreno. Por supuesto, sí que es muy importante. Una boca que se vea bonita, pues es la mejor tarjeta de presentación. Totalmente. Y doctor, los españoles de más de 35 años tienen entre 9 o 11 caries sin activar, sin tratar. Sin tratar. Activadas sin tratar. ¿Eso no es una aberración en los tiempos que nos visten hoy en día? Pues sí que es muchísimo. Como decía antes, tenemos más o menos el índice de caries en los países de nuestro nivel de desarrollo, pero sigue siendo una enfermedad muy común y que tendríamos que mejorar muchísimo. Había que empezar en las escuelas porque, digamos, la prevención, que es yo que soy médico, creo que sigo pensando como médico que lo más importante de una enfermedad es más importante prevenirla que curarla. Totalmente. Y la prevención en nuestro caso es muy sencilla, es decir, muy sencilla y muy económica, que es un cepillo de dientes y controlar la dieta. Y con eso ganaríamos muchísimo, pero seguimos sin hacerlo. Además, doctor, aparte de la estética esa que es muy bello, muy, muy, vamos, gratificante vernos bellos, ¿no? Pero no obstante, una boca en mal cuidado es una infección constante orgánicamente, el riñón, vejiga, sí. O sea que tenemos un caldo de cultivo ahí horroroso, ¿no? Cualquier infección en la boca, esos gérmenes pueden pasar al torrente sanguíneo y pueden ir a otros lugares del organismo, como pueden ser articulaciones, como puede ser el corazón, a las válvulas cardíacas, músculos, hay un montón de sitios a donde pueden ir los gérmenes y reactivar el foco de infección en otras zonas. ¿Podemos decir que, doctor, que una carie que esté ahí sin tratar puede surgir una gran problemática? A ver, depende de la fase de la caries. En las fases iniciales la caries afecta
al esmalte y a la dentina del diente y no produce infección. Mientras no se produce una infección, es decir, mientras no llega la pulpa del diente y se produce un foco de infección, no hay ese riesgo de extensión a distancia. Si hay un riesgo de contagiar al diente de al lado, el diente que está más próximo, pero tiene que ser ya que la caries esté en una fase un poquito más avanzada, que llegue a la pulpa del diente cuando se establece una infección y los microorganismos pueden pasar por el torrente sanguíneo a otras partes del organismo. Bueno, pues de aquí, como siempre, quien nos dice el doctor, más prevenir que lamentar, o sea que eso de prevención es el camino abierto para gozar de una buena salud. Por supuesto. ¿Qué es lo que más origina las caries, doctor? A ver, la caries es una enfermedad infecciosa, es decir, está producida por gérmenes. Gérmenes, bueno, no vamos a meternos en profundidades, pero digamos los dos más importantes son el Streptococcus mutans y el Lactobacillus acidophilus. Son dos gérmenes que habitualmente tenemos en la boca. ¿Cuál es el problema? Si a lo largo del día, por la saliva no es solo agua, tiene otros componentes, tiene mucopolisacáridos, es decir, es como una especie de gel más hidratado, es decir, no es muy espeso, pero es como un pequeño gel. Y eso va formando una película alrededor del diente, que es lo que se llama placa bacteriana. Placa bacteriana porque está colonizada por gérmenes. Si hay pocos gérmenes, que son los que tenemos habitualmente en la boca, no hay problema. El problema es cuando, por no retirar la placa habitualmente, es decir, si nosotros procedemos a un cepillado periódicamente, 3 veces al día, después de las comidas, retiramos esa placa y no anidan ahí los gérmenes, por decirlo así. Pero si no lo hacemos, esa placa se va rellenando con un porcentaje muy alto de gérmenes. Es decir, la caries es, aparte de ser una enfermedad infecciosa producida por gérmenes, tiene un componente multifactorial porque influyen otros factores. El primero, el cepillado. Es decir, si nosotros retiramos esa película que se forma alrededor de los dientes periódicamente, pues esos gérmenes no proliferan. Pero aparte, hay otros factores. Es decir, esos gérmenes, para producir su efecto y atacar al diente, necesitan alimentarse. Entonces, ¿de qué se alimentan los gérmenes? Principalmente de azúcar. Entonces, si nosotros no controlamos la dieta y tenemos una dieta demasiado rica en azúcares, va a ser más fácil que esos gérmenes ataquen el diente y lo dañen. Además de eso, esos gérmenes, para penetrar, es decir, el diente tiene una capa exterior de esmalte, que es una estructura muy dura. Un germen no puede fácilmente romper ese esmalte. ¿Qué es lo que hace? Producir un ácido, digamos, que ataque un poquito al esmalte para poder penetrar. Entonces, si nosotros tomamos sustancias ácidas, además de azucaradas, le va a ser mucho más fácil al germen penetrar al diente. Cuando digo esto, estoy pensando, por ejemplo, en las bebidas, típicas bebidas de cola, que llevan mucho azúcar. Es decir, puede sorprendernos, pero un refresco de cola de 300, una lata de cola, no digo nombres comerciales, pero una lata de cola, tiene 39 gramos de azúcar, que es el equivalente a 10 terrones de azúcar. Y aparte lleva ácido fosfórico y ácido carbónico, que lo que hacen es ayudarle a ese medio ácido para destruir el esmalte. Entonces ya tenemos todos los componentes ideales para que la caries avance y llegue a donde no debería llegar. Qué horror, qué horror. No me extraña que esas colas, que sin poner nombres, como usted bien dijo, que quiten óxido, que quiten todo. Sí, sí. Porque... Y otro, aprovechando ahora que no quería olvidarme de comentarlo, porque estoy viendo últimamente que hay muchas dietas de adelgazamiento que están introduciendo un zumo, un vasito de zumo de limón por las mañanas. Tiene sus efectos positivos, que el zumo de limón tiene, tiene vitaminas, tiene mucha vitamina C, pero tiene un efecto sobre los dientes, tiene un efecto totalmente perjudicial, porque tiene ácido cítrico, y ese ácido cítrico va a producir desmineralización del esmalte. Entonces, si nosotros hacemos también otra prueba muy gráfica, cogemos un zumo de limón y echamos unas gotitas encima del mármol todos los días,
acabaremos en esa zona en donde aplicamos las gotas de zumo de limón. Al cabo de los meses va a haber una erosión, una de una cosa tan dura como es el mármol. Pues con el diente nos pasa lo mismo. El ácido del limón favorece la acción de, combinado con el azúcar, peor todavía. Pero todavía un sistema de beber el limón, efecto de evitar sí, con una pajita y que pase directamente a la garganta sin tener mucho contacto con el esmalte. Pero bueno, a ver, la vitamina C la tenemos igual en la naranja, claro. También tiene ácido cítrico, pero no es tan concentrada como el limón. Bueno, yo pues lo tomaría mejor en naranja que el limón. ¿En mejor naranja que limón? Sí. Pues ahí quedamos. Ciertas enfermedades también son más propensas a generar estas caries, doctor. A ver, la mayor parte de las veces cuando tenemos caries es porque nos falla algo en el proceso, en estos factores que estamos coadyuvantes que estábamos viendo antes. Es decir, porque no estamos haciendo la limpieza adecuada, porque nos está fallando la dieta. Pero sí es cierto que hay también ciertas circunstancias personales de cada individuo que pueden facilitar la existencia de caries. Por ejemplo, estoy pensando en la enfermedad celíaca. Las personas que tienen intolerancia al gluten tienen bastante más incidencia de caries. La gente, por ejemplo, que tiene sequedad bucal, que puede ser por muchos motivos, por enfermedades como el síndrome de Sjögren, por toma de medicamentos, como pueden ser medicamentos para dormir. La saliva es un mecanismo de defensa ante la caries, es decir, produce un efecto de lavado. Entonces, la gente que tiene boca seca tiene más propensión a la caries. A veces, ciertas particularidades anatómicas, por ejemplo, las muelas no son lisas, tienen unos surcos que pueden ser más o menos profundos dependiendo de la anatomía de cada persona. La gente que tiene surcos del esmalte más profundos tiene más propensión a la caries. Ciertas enfermedades como amelogénesis imperfecta, que es decir, que la gente que ya nace de forma congénita con ciertas anomalías del esmalte, pues tiene también mayor propensión. Pero bueno, en general, la mayor parte de las veces cuando tenemos caries es porque falla algo de esos factores que decíamos antes, del cepillado o de la dieta, casi siempre. El cepillado, ¿cuántas veces se deben lavar los dientes al día? A ver, más que el número de veces que cepillamos los dientes al día, lo realmente importante es la eficacia del cepillado. En general, y como norma, lo ideal es cepillarnos los dientes tres veces al día, después de las comidas. Pero yo diría que es más importante cepillarse una sola vez al día si lo hacemos bien, que cepillarse tres veces al día si no lo hacemos bien. Por lo que decíamos antes, porque esa película, esa placa bacteriana va a ir acumulando gérmenes que van a producir toxinas y una acidez que va a afectar el esmalte. Como norma general, si nos cepillamos tres veces al día y lo hacemos bien, pero eso, es decir, tenemos que, cuando hablamos de cepillarnos bien, estamos hablando de una técnica de cepillado correcta con el cepillo, utilizar también cepillos interdentales o seda para limpiar los espacios entre los dientes, que es una zona en donde con un cepillo normal no podemos, da igual que sea eléctrico o que sea el cepillo clásico, no podemos acceder a esa zona, entonces nos va a quedar ahí esa película que va a provocar caries. Y después también es importante cepillarse la lengua, muy importante porque la lengua tampoco es un órgano liso, sino que tiene muchos recovecos, tiene papilas, tiene, dependiendo de la persona, pues tiene más o menos sus estrías, que es un almacén, un reservorio importante para la placa y para los gérmenes que anidan en la placa. Totalmente. Y volviendo a cepillos, doctor, ¿qué sería mejor, cepillo eléctrico o el cepillo de toda la vida, el manual? A ver, con cualquiera de los dos podemos conseguir un cepillado adecuado. La única diferencia es que es más difícil conseguir un buen cepillado con un cepillo manual que con un cepillo eléctrico. En general, nos llevaría más tiempo, es decir, es más fácil en menos tiempo cepillarse con un cepillo eléctrico y
aparte de que sea más o menos, es decir, está menos sujeto a defectos de técnica. Es decir, un cepillo eléctrico trabaja más él solo tienes que irlo desplazando. Entonces, con el cepillo manual podemos a veces provocar problemas que con el cepillo eléctrico no solemos provocar. En general, cualquiera de los dos es bueno, pero así, digamos, como norma general, que está menos sujeto, es más fácil cepillarse bien con un cepillo eléctrico que con uno manual, y tiene menos sujeto a defectos en la técnica. Y doctor, los errores más comunes del cepillado de los dientes, ¿cuáles son? Sobre todo porque a veces lo que son los cuellos del diente se desgastan por una mala Sí. uso. ¿Cómo podemos Sí, es evitar cierto, es eso? cierto. A ver, el error más frecuente del cepillado suele ser el poco cepillado. Ese Bueno. suele ser el error más frecuente. Pero tenemos también el extremo opuesto, y que es, como comentabas antes, y es bastante frecuente. Es decir, vemos todos los días en la clínica pacientes que yo lo llamaría, digamos, una vigoresia con una vigoresia cepilladora. Es decir, están haciendo demasiada fuerza a la hora de cepillarse. Si a esto le sumamos un defecto en la técnica, es decir, si estamos apretando mucho el cepillo y al mismo tiempo lo estamos haciendo de una forma que no es la adecuada, cada vez peor. Y esto sobre todo va por lo de los cepillos manuales. Es decir, es muy típico y lo vemos todos los días, gente que se cepilla con un cepillo manual y lo hace de forma horizontal, sobre todo por las caras externas de los dientes. Y además de hacerlo de forma horizontal, aprieta demasiado. Entonces va a erosionar todo el esmalte de los cuellos dentarios, va a producir una retracción de las encías, y al ir quitando el esmalte, pues más facilidad para que se produzca la caries. ¿Cuál es el mejor signo para darnos cuenta de que lo estamos haciendo así? Siempre que veamos en el cepillo que las cerdas del cepillo se abren hacia el exterior, es un signo de que estamos apretando demasiado el cepillo, tanto en el manual como en el eléctrico. Es más fácil de hacerlo en el manual, es decir, es más fácil que se nos vaya la mano en el manual, pero siempre que veamos que las cerdas se abren hacia el exterior, es un signo de que estamos apretando demasiado. Lo bueno es que, por ejemplo, en los cepillos eléctricos, hay algunos que vienen con un dispositivo que se llama un sensor de presión. La cabeza que se retrae el cepillo, ¿no? Más que nada, hay algunos que se para, es decir, si tú lo aprietas demasiado se para, y hay otros que tienen una lucecita que se enciende, una lucecita roja, que si tú estás haciendo demasiada presión, se enciende la luz roja y lo estás viendo en el espejo, entonces ya levantas para no apretar tanto. Así que llevas unos días haciéndolo, pues ya controlas más Pues la ese no lo presión. tengo, yo tengo otro uno que se mueve lo que es el cepillito Sí. y se lo retrae para atrás, entonces ya se ve que ya es difícil Sí, de. también. Pero aunque no, porque para que no se pare, es decir, si se enciende la luz roja, ya te está avisando también de que tienes que levantar un poquito el pie Claro, del claro. acelerador porque te estás pasando. Ya miraré yo ese del esto, ese rojo Sí, que se se llama ve. un sensor de presión. Sí. Pero es muy habitual ese problema, ¿eh? Muy habitual. De verdad que sí. Y doctor, eso que se dice que la salud bucodental del niño empieza ya en el útero de la madre. ¿Qué podemos estar, o sea, qué puede estar haciendo una mujer gestante para que sea ya un referente de la boca de su hijo tiene que estar en estado óptimo? Sí, a ver, sí, influye mucho la alimentación. Es decir, los dientes, aunque en el niño los primeros dientes nacen habitualmente, los dos incisivos inferiores de leche temporales nacen alrededor de los 6 meses, ya se están formando durante la gestación. Es decir, a partir de las 10 semanas, de la décima semana, se empiezan a formar los dientes en el útero. Entonces, sustancias nocivas que aportemos durante el embarazo pueden afectar, estoy pensando por ejemplo en las tetraciclinas, que ahora ya se tiene mucho cuidado, pero hubo un tiempo en nuestra infancia que La sordera no, provocaba. no sé, no, normalmente lo que produce es tinción en los dientes, Ah, sí, ya. dientes grises más o menos intenso, dependiendo de la dosis, pero que ya se pueden, esa tinción ya se puede provocar si en la fase durante la gestación. Y después influye muchísimo la alimentación. Es decir, es muy importante que
gestante tenga una alimentación equilibrada, es muy importante que tenga aportes suficientes de calcio que van a influir en el desarrollo de los dientes, del esmalte dentario y de los huesos, no tomar sustancias nocivas, es decir, el alcohol, tabaco nos puede afectar indirectamente también a... Hay que, ya durante el embarazo puede haber problemas si no tenemos, sobre todo es una dieta equilibrada y un buen aporte de calcio y evitar sustancias nocivas, sobre todo las tetraciclinas. ¿Cómo afecta el tabaco, doctor, a la salud bucal? A ver, el tabaco es uno de los factores más importantes, sobre todo en la enfermedad periodontal. En la enfermedad periodontal y en otros problemas más serios, como puede ser la leucoplasia o el cáncer oral. Pero es fundamental, por ejemplo, en la enfermedad periodontal, que es un problema bastante común hoy en día, y uno, aunque tiene que haber otros componentes, pero el tabaco es un factor muy importante, porque sobre todo lo que hace es disminuir la vascularización y dificultar la cicatrización de los tejidos que están alrededor del diente. No solo en la boca, afecta a otros puntos del organismo. Yo recuerdo que tuve una lesión grave en la mano y cuando llegué a urgencias, lo primero que me preguntó el traumatólogo para ver si aquella lesión que había tenido en el dedo, aquel corte importante que había tenido en el dedo, podía ese cicatrizar bien o no, si era fumador. Es decir, no solo en la boca, sino en cualquier otra parte del organismo, sobre todo por un tema de circulación, es decir, dificulta la circulación sanguínea y la defensa, la regeneración tisular y la cicatrización de las heridas. Por ejemplo, en los implantes es otro factor muy importante. El implantólogo que trabaja con nosotros en nuestra clínica es uno de los factores que tiene muy en cuenta a la hora de hacer implantes a un paciente. Es decir, mientras fuma, le aconseja no sacar los implantes. Es un motivo de los más importantes de fracaso de los implantes. Qué horror. Sí, sí. Y doctor, ¿cuándo se debe de empastar los dientes de leche? Porque ahora se tiene muchísimo cuidado cuando un niño con alguna pieza dentaria se le... Siempre, es decir, los dientes de leche hay que empastarlos siempre. A ver, salvo que estén en unas condiciones que estén muy deteriorados, que no sea posible el empastarlos. Pero hacemos muchas veces verdaderos esfuerzos para mantener las piezas dentarias de leche en la boca. ¿Por qué lo hacemos así? Porque hay muchas piezas de leche que no se cambian hasta los 12 años. Entonces, si nosotros la perdemos antes, imaginemos un niño de 6, 7 años que tiene que perder esa pieza porque no la podemos conservar, la pieza que va a nacer en su lugar no va a nacer hasta los 11, 12 años. Si nosotros la tenemos que extraer antes, se van a cerrar los espacios y cuando vaya a nacer la pieza nueva va a haber problemas de espacio, va a haber mal posiciones dentarias, podemos necesitar una ortodoncia, es decir, un problema que en principio es menor, como tratar una caries para que no siga avanzando, si no lo hacemos, después se va a convertir en un problema mayor, que puede ser necesitar un tratamiento de ortodoncia. Eso, no solo empastar, es decir, lo que decía antes, hacemos verdaderos esfuerzos para mantener las piezas de leche en la boca. A veces incluso llegando a hacerle lo que se llama pulpotomías o pulpectomías, que es algo parecido a una endodoncia en un diente adulto, es decir, para entendernos, como quitarle el nervio a esa pieza de leche para mantenerla. Y a veces incluso le ponemos coronas, es decir, a las piezas de leche. Y a veces si la perdemos, si falta mucho, si ya no la podemos recuperar porque está muy deteriorada y necesitamos mantener ese espacio porque falta todavía varios años a que nazca la pieza nueva, colocamos incluso un mantenedor de espacios, como una pequeña prótesis para que no se cierre el espacio. Hay que tratar de conservar siempre las piezas de leche. Pero ¿por qué es tan importante que estén bien ubicados todos los dientes? ¿Incluso puede una malformación de boca puede afectar algún sistema óseo? Sí, por supuesto. A ver, las malposiciones dentarias pueden afectar, en primer lugar, nos van a dificultar el cepillado. Entonces, se va a acumular más placa, es decir, unos dientes que están apiñados, que están superpuestos. Es mucho más difícil acceder al espacio entre los dientes, es más difícil la limpieza, más incidencia de caries. Pero aparte,
la malposición de los dientes, es decir, la mandíbula para masticar se está moviendo todo el día. Imaginémonos, por ejemplo, trasladando a la otra parte del cuerpo que podamos entender, que tengamos una pierna que es un poco más larga que otra. Eso acaba afectando a la cadera, porque estamos compensando con la columna para esa malposición. En la boca pasa lo mismo, es decir, la mandíbula tiene dos articulaciones, está todo el día moviéndose. Si no encajan bien las piezas dentarias, podemos estar a la hora de masticar haciendo más fuerza con un lado de la mandíbula que con otra, y eso puede acabar teniendo repercusiones en la articulación, en lo que se llama la TM, que es la articulación temporomandibular. Y podemos tener lesiones también en esa zona de la articulación por culpa de la mal posición de las piezas. ¿Existe una relación directa entre las enfermedades periodontales y el parto prematuro bajo el peso del bebé nacer? A ver, hay estudios sobre el tema y no hay nada definitorio. Es decir, en algunos estudios se encontró que sí que podía haber alguna relación, en otros que no estaba tan claro. Lo que sí es más frecuente durante el embarazo es que haya más problemas de gingivitis por los cambios hormonales que se producen durante el embarazo. Si no la tratamos, esa gingivitis puede acabar en periodontitis. Es muy importante durante el embarazo tratar la gingivitis. No hay ningún problema para hacer tratamientos durante el embarazo, para hacer incluso en el Sistema Nacional de Salud. Yo veo a muchas embarazadas que durante el embarazo su médico, la comadrona, las remite al dentista, al seguro, para hacer una limpieza. Es decir, que me parece muy bien. Si no hacemos ese tratamiento de la gingivitis, pues podemos incluso a mediados del embarazo o en el último trimestre, pues tener problemas de periodontitis. No está demostrado que el problema de periodontitis durante el embarazo, que esté, es decir, no es definitivo, que esté asociado con bajo peso al nacer o con parto prematuro. Lo que sí es más fácil es que, es decir, que a lo mejor sea el mismo sesgo de población el que, por lo que sea, por problemas de alimentación, por déficits en el cuidado de la boca, que acabe teniendo también más incidencia de partos de bajo peso al nacer o de parto prematuro, pero no porque sea la causa la enfermedad periodontal del bajo peso al nacer. No está probado. Y doctor, aquel tan temido, la muela de juicio, cordales hoy en día, ¿no? Sí. Sigue siendo un problema para la población de estos, sí, estos cordales que están de más. ¿Cuándo, sí, llegará la generación esta a perder ya los cordales? Porque están ahí heredados de nuestros ancestros, ¿no? Cuando, sí, éramos un poco, sí, más carnívoros. Es que es así. Hubo unos en nuestros antepasados que comían carne y cruda, pues necesitaban unas mandíbulas potentes para masticar. Pues ahora ya las nuevas generaciones comemos más cosas cocinadas, no necesitamos hacer tanta fuerza para masticar, entonces se van perdiendo piezas. Como la última en llegar, es decir, es un signo de, ya vemos a pacientes, a gente que no tiene muelas del juicio, pues o que no tienen las cuatro. Es un signo de evolución. Es decir, yo siempre les digo, podéis estar contentos que sois más evolucionados que la media. Es decir, tiende a desaparecer, lo que pasa que, como siempre, la evolución es un proceso que dura cientos de años o miles de años. Sí, pues, sí que tiende a desaparecer también, no solo las muelas del juicio, otro diente que tiende a desaparecer, porque se necesita también cada vez menos, el colmillo, es el incisivo lateral, que son los, claro, más pequeñitos, y ya ves también alguna gente que no lo tiene, a veces es un problema para la estética, pero sí, también es otro de los dientes con más frecuencia de agenesia. Se va a perder. Pero las muelas del juicio, sobre todo. Bueno, hombre. Y doctor, dichoso sangrado de las encías, algo muy común. ¿Cuándo debe ser motivo de consulta un tema de esta índole? Yo diría, porque sí que creo que eso es importante, el sangrado de las encías nunca debemos de considerarlo como un hecho normal. Es decir, si sangran las encías, suele haber algún problema. Casi siempre el problema suele ser, como comentábamos antes, la placa bacteriana que produce gingivitis y que provoca el sangrado. Casi siempre es debido a eso. ¿Qué pasa? La placa bacteriana normalmente no la vemos en condiciones normales, es decir, una persona normal se mira al espejo y no ve si tiene placa.
Nosotros en la clínica sí que insistimos mucho en eso y sí que se puede ver. Es decir, tenemos unos detectores de placa, que es como una especie de un líquido colorante que suele ser de un color malva, que lo aplicas en los dientes y te tiñe de color malva después de enjuagarte. Si siguen quedando zonas de color malva, es que esa zona tiene placa. Casi siempre el sangrado es por eso. Hay otras veces, si ves a un paciente que no tiene placa bacteriana ni tiene sangrado de encías, pues entonces ya tienes que pensar en otros procesos. Tienes que pensar que puede haber pues un problema de diabetes que está facilitando la gingivitis, que hay una enfermedades más serias como puede ser un linfoma, una leucemia. Entonces ya tendrías que pues derivar al paciente a su médico de cabecera para que tome medidas. Pero en general, casi siempre, la mayor parte de las veces, es si hay sangrado suele ser porque hay un exceso de placa bacteriana acumulada. Quiere decir, doctor, que la boca nos puede marcar etapas de salud precaria con ciertas manifestaciones. Sí, hay muchas enfermedades que, a ver, no datos patognomónicos, es decir, que siempre que los ves haya un problema, pero sí que te pueden llevar a hacer diagnósticos de problemas en otra parte del organismo. A ver, ¿cómo puede ser? Por ejemplo, en el caso de la diabetes, pues tenemos muchas veces digamos, un olor cetónico, es decir, el aliento cetónico que se llama, es decir, un olor característico. Es más frecuente, por ejemplo, que haya gingivitis o que haya periodontitis. Es más frecuente que haya queilitis angular, que son unas lesiones en la mucosa, en la comisura de los labios. Hay ciertos datos, más frecuente la candidiasis en otras partes de la boca. Es decir, no podemos diagnosticar una diabetes viendo al paciente, pero sí que podemos tener sospechas y mandarle a hacer una analítica. Otras enfermedades más serias, como decíamos antes, como puede ser una leucemia, pues puedes ver en la boca también más frecuencia de líquenes planos, puedes ver hemorragias espontáneas de las encías de un color más blanquecino. Es decir, hay muchas enfermedades a nivel general en la que podemos ver manifestaciones orales que nos pueden hacer sospechar. Doctor, la candidiasis bucal es problemático porque existe ese caldo de cultivo. A ver, la candidiasis está producida por un hongo, se llama candidiasis porque el hongo se llama cándida, cándida albicans, y la mayor parte de las veces, es decir, puede ser, como decíamos hace un momentito, hay enfermedades que pueden aumentar la incidencia de candidiasis, como son, es más frecuente en los diabéticos, sobre todo esos diabéticos que no se están controlando bien. Si se están controlando, pues no tienen por qué tener tanta incidencia. Es más frecuente, por ejemplo, en pacientes que tienen VIH, que son VIH positivos, es decir, en SIDA. Pero la mayor parte de las veces que vemos candidiasis, es decir, estadísticamente la mayor parte de los casos de candidiasis que vemos en la consulta son producidos por una ingesta previa de antibióticos. Porque lo que suele pasar, es decir, los antibióticos, la mayoría de los que utilizamos son antibióticos de amplio espectro. ¿Qué quiere decir? Que atacan a todos los gérmenes de la boca, o de la boca o del organismo. No tiene que ser, pueden ser antibióticos que se utilizan para infecciones de otra parte del organismo. ¿Qué pasa? Que eliminan gérmenes patógenos, pero también, es decir, casi todos los gérmenes patógenos. Pero hay algunos, pero también eliminan gérmenes que nosotros tenemos habitualmente en el trato digestivo, en la boca, que son gérmenes beneficiosos y que nos defiende de los gérmenes patógenos. Pero no le afectan, es decir, los antibióticos de amplio espectro no le afectan a la cándida, a ese que produce los hongos. Entonces, ¿qué pasa? Nos barre toda la flora bucal, pero los hongos quedan ahí. Entonces, se encuentran es decir, normalmente con todos los gérmenes que hay en la boca hay un equilibrio y esa flora que tenemos en la boca nos está defendiendo, está compitiendo con la cándida para no afectar a nuestras mucosas. Y con el antibiótico pues se desequilibra el proceso y tenemos más incidencia de cándidas. Casi siempre es por un antibiótico previo. Y doctor, ¿esto lo mejor nada hacer tomar probióticos ante un tema de esto? Sí, por lo que decíamos, es decir, si estamos haciendo un equilibrio de la flora,
para que no se produzca ese desequilibrio que deja solo la cándida ahí en su salsa, pues nos va a beneficiar para que no se produzca la candidiasis. Doctor, hablamos de la boca de los niños, prácticamente ya en fase del útero de la madre, ¿no? Sí. ¿La boca de los ancianos se cuida bien hoy en día también? A ver, se cuida cada vez mejor, pero sí, seguimos viendo, es decir, a nivel general, a nivel mundial, una de cada tres personas de más de 65 años no tiene sus dientes. Es decir, tiene todos los dientes postizos. Es decir, hay algo que falla. Y eso nos va a repercutir enormemente. Es decir, sobre todo nos va a repercutir a la hora de la masticación. Es decir, si nos faltan, si no reponemos esas piezas y tenemos ausencia de piezas, el principal problema va a ser un problema a la hora de la masticación. Es decir, nosotros la comida, la masticación es la primera etapa de la digestión. Es decir, para vivir necesitamos alimentarnos. Y el primer proceso, la primera fase de la alimentación pasa por la boca. Es decir, necesitamos cortar los alimentos, fragmentarlos en trocitos pequeños y mezclarlos con la saliva para facilitar la digestión en el estómago. Si no lo estamos haciendo, el estómago va a tener problemas. Otro de los problemas importantes, la sequedad bucal. Es decir, es más frecuente en las personas adultas y ancianas tener problemas de sequedad bucal, por medicaciones que están tomando para dormir, por medicaciones que están tomando para la hipertensión. Suele ser el otro problema más importante en los ancianos. La enfermedad periodontal, que a medida que va avanzando la edad también va avanzando. Y después ya problemas que el cáncer bucal o la leucoplasia, que también van aumentando con la edad y son más frecuentes en estas edades. Doctor, me está diciendo mi compañero que ya estamos en fase de dar fin al programa de hoy. Pero no quiero que se me despida sin antes que me responda esto. ¿Cuántas veces una persona, aunque no tenga ningún problema de salud bucal, debe de ir al año a debe hacer la revisión? A ver, yo ahí diría que por norma decimos que se debe hacer una revisión cada 6 meses. Digamos que es una norma general. Lo cierto es que debemos de individualizar a todos los pacientes. No todo el mundo es igual. A veces ves a pacientes que vienen a revisarse periódicamente, que no tienen caries, que vienen a la revisión, vienen a la siguiente revisión, no tienen problemas de caries. No hay ningún problema en retrasar ese periodo de revisión y hacerlo una vez al año. De todas formas, a ver, yo digo también que, porque hay cosas, no está solo la caries, es decir, hay otros problemas, como decíamos, como la leucoplasia, como el cáncer oral, que cuanto antes se diagnostiquen, mucho mejor. Entonces, siempre es mejor pasarnos en las revisiones que volver dentro de 2 años y no tienes ninguna caries, pero tienes otro problema que hubiese sido mucho mejor diagnosticarlo mucho antes. Pues doctor, llegamos a la fase final, nos quedaron muchas cosas sin responder aún, bueno, pero bueno, en otra ocasión. Si te parece, otro día lo retomamos. Retomamos si tenemos. Puede ser de utilidad para la gente que nos está viendo, ningún problema por mi parte. Por supuesto, doctor, esa docencia de medicina preventiva es buena para toda la persona que nos sigue Salud y Vida desde hace años. Le agradezco muchísimo, doctor Couce, que nos haya ayudado esta noche a esa educación sanitaria de tener una boca en estado óptimo y que siga usted dando ese aporte a todos sus pacientes. Muchas gracias a ti y a nuestros telespectadores. A usted, doctor Hasta Couce. Siempre. A usted. Bueno, y ¿qué les voy a decir a ustedes? Que una semana más, informándoles para que gocen de salud y vida. Presten atención a todos los consejos que nos dio el doctor Couce, dado que son cosas muy pequeñas y si ponemos ese mínimo esfuerzo, vamos a ganar esa calidad de darle a nuestros dientes, pues sobre todo no desgastarlo tontamente, permíteme el adjetivo, por no prestar atención simplemente como el mero hecho de un cepillado. Ya saben, este programa se repite el domingo a las 18:30 y el próximo martes cuento con todos ustedes. Hasta entonces, buenas noches.